Yo creo que es una cuestión un poco de tus principios como creador, yo creo también, ¿sabes? Evidentemente te agobia, ¿no? Todo el rato es como una ansiedad constante de sobreproducción y de no aposentar las cosas, que es realmente como yo creo que hay que hacerlo un poco para que realmente hagas algo significativo, ¿no? Yo lo veo de esa manera, yo lo siento de esa manera, porque yo siempre lo he consumido de esa manera también, la música. Y me gusta hacerlo de esa forma y creo que el producto efímero es eso, es efímero, ¿sabes? No puede calar tanto en la gente como algo que está hecho con otra pretensión. Entonces, entiendo que esté pasando esto, pero creo que no hay que dejar de hacer las cosas. Pero, por ejemplo, desde tu discográfico o así, te han pedido... Tienes que tener en cuenta ahora que un estribillo funciona en TikTok, o tienes que tener en cuenta que se te ha pedido... Es comentado, ¿no? Es comentado. O sea, es que es su trabajo, ¿sabes? Claro, comentarlo, claro, claro. En plan, es lo que hay, en plan, es como... Tienen que estar en eso, ¿sabes? Pero bueno, es un poco como lo que te digo, tu posición como creador, ¿sabes? Tú decides hay pulsos, tomarlo o dejarlo. Pulsos.